y tomar decisiones sobre esto, porque fue bloqueada mi iniciativa original. Incluso hay una ley de austeridad republicana que no se cumple por esto. Los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad. Entonces, vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya. Los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos. Creo que un ministro o dos fueron los que iniciaron con esto. Entonces, en su momento lo vamos a plantear.